Tecnología con Guillermo Rodríguez Villarreal. Ocho de la mañana con 48 minutos y en la línea telefónica, como todos los viernes, Guillermo Rodríguez Villarreal y la Mercadotecnia. Memo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, Francisco, muchas gracias. Gracias a todos y aquí estamos, buenos días. Adelante, Memo. Bueno, te iba a preguntar primero, oye, ¿cómo siguió Arnoldo? Sigue bien, estaba hospitalizado todavía el día de ayer, pero va bien, va en recuperación. Bueno, pues saludos ahí a toda la familia Rodríguez. Muy amable, muchas gracias. Rodríguez, yo le paso hermano, los saludos. Rodríguez Reyes. Sí, muy amable, gracias. Adelante, Memo. Pues bien, vamos a platicarles un poco de lo que es la estrategia de marca, principalmente hablando de la experiencia de marca. Como la experiencia de marca, ¿qué quiere decir? Es la experiencia que tiene nuestro nombre, de nuestro negocio, la marca de nuestro producto, la marca de un servicio, etcétera, etcétera. El nombre con la que la gente nos identifica y con el que podemos trabajar. Entonces, la estrategia de marca consiste en lograr un lugar privilegiado en la mente de los consumidores. Para lograr esa posición, ese posicionamiento que se conoce en mercadotecnia, es indispensable el desarrollo de experiencias positivas a lo largo de la relación con el producto y de la marca. Y viendo en cada una de las etapas del viaje del consumidor, del Customer Journey, que se conoce. Esta experiencia se logra a través de las diferentes campañas publicitarias, sistemas de comunicación que se tengan, el trabajo que se haga en redes sociales, en el punto de venta, en nuestra página de internet, a través de los contactos con nuestro equipo de ventas, ¿no? Y asesores de los productos, el servicio que demos, principalmente también la postventa si se requiere nuestro producto. Porque las experiencias van cambiando y no solo en el momento de consumo, sino desde el momento del viaje del consumidor, de que nace la necesidad, o sea, que es el primer momento en que nace la necesidad para satisfacer ella. Entonces decimos, tenemos que buscar un producto, un servicio que satisfaga. Es cuando dice usted, mi auto está sucio ahora con las lluvias, necesito llevarlo a lavar. Entonces en ese momento nace la necesidad. Lo puedo hacer yo mismo, ¿sí? O puedo llevarlo a un lugar donde lo hagan. Entonces digo, no, qué flojera, voy a trabajar en esto. Entonces, en buscar un lugar. Entonces ya voy con uno, pero no tuve, mi última experiencia no fue agradable. Entonces tengo que buscar otro lugar donde pueda ser que vaya el relacionado costo-beneficio, el dinero que tengo disponible para pagar el servicio y también a su vez es otro. Entonces, por el momento más relevante del desarrollo de experiencias de marca, el uso del producto, las vivencias reales, como lo platicaba hace un momento, eso tiene que ver mucho. Cuando la experiencia supera las expectativas, se consiguen clientes contentos. Pero si se pasa al contrario, si es que la experiencia no fue buena, si no quedé conforme con el servicio, con el producto, el efecto es totalmente negativo. Hoy en día la gestión de marcas es una de clave fundamental, principalmente con la ventaja competitiva de las empresas, lo que hablamos la vez pasada, perdón, que es el valor, o sea, agregarle valor a nuestro trabajo. Entonces, para eso hay unas dimensiones de la experiencia de marca. La primera se llama la dimensión sensorial. Y esto lo debemos de tomar en cuenta siempre que hagamos algún sistema de comunicación. La dimensión sensorial corresponde a todos los aquellos estímulos a través de los cinco sentidos, visuales, auditivos, táctiles, de gusto y olfato, provocados por una marca. Ay, van a decir, bueno, pero ¿qué es mi marca? Si yo vendo clavos, entonces tú puedes decir, a ver, ¿a qué te sabría un clavo, verdad? Dices, bueno, no empieces a jugar. Es un ejercicio que hacemos en los talleres regularmente de ventas, en los talleres de marketing. Esa experiencia, decir, ¿a qué, bueno, ¿por qué? Porque de ahí puede empezar una serie de actividades que pueden hacer. ¿A qué huele un clavo? ¿A qué sabe un clavo? Dice, no, yo no lo pruebo. A veces, no, sí, pues solamente los carpinteros o los tapiceros, ¿no?, que se ponían las tachuelas en la boca, ¿no?
cuando lo hacían manualmente. Pero ese tipo de cosas decías, puede ser que sepa, pero no queremos decir de esa manera, sino que la experiencia tiene que ser para los cinco sentidos. No quiere decir el clavo en sí mismo, sino el ir o los tornillos, ¿verdad? Ir al lugar, que el lugar te dé sensaciones agradables cuando vas a adquirir un producto. En este momento que estamos un poco distanciados y que lo hacemos a través de cuestiones de computadoras, bueno, pues a comprar algo, pues sí, y a veces no tenemos la experiencia de los cinco sentidos, pero pronto podemos tenerla y vamos a estar ahí. La siguiente es la dimensión cognoscitiva. Esto se refiere a aspectos intelectuales, aquellos que provocan que los consumidores piensen tanto de forma convergente como divergente, que despierten su creatividad y curiosidad en las experiencias de solución de problemas. La cognición, o sea, el pensamiento, ocurre cuando las personas realizan asociaciones a partir de acontecimientos experimentados. El sistema cognitivo está encargado de cinco procesos mentales. Primero, la comprensión, la evaluación, la planeación, la decisión y el razonamiento. Esta dimensión se relaciona con elementos funcionales del producto y reconocimiento de las marcas y cada uno de los elementos. ¿Qué son las dimensiones funcionales o elementos funcionales del producto? Puede ser sus características técnicas, cosas que a veces todo el mundo los podemos cumplir. O sea, podemos tener todo. ¿Por qué? Porque si tienes un auto lavado, volviendo a nuestro ejemplo, pues tú puedes tener el jabón especial o puedes hacerlo en lavado seco, o puedes tener, y eso cualquiera lo puede comprar, puede adquirir los productos para llevarlo a cabo. Pero si tú, ay, que las fibras especiales para que no rayen el auto, también lo puedes tener para secarlo. O sea, puedes tener una serie de elementos que son totalmente racionales, o sea, cognoscitivos, y que la gente se base en ellos. El precio igual, ¿verdad? Puede subir, puede bajar, puede ser más barato. Yo lo tengo 3 pesos más barato, y eso puede hacer que la gente tome la decisión en relación al precio. Pero siempre hay valores que no tienen nada que ver con el con las cuestiones cognitivas, que son más bien dimensiones totalmente sensoriales. Otra es la dimensión afectiva. Fíjense que las emociones son dominan gran parte de la relación de los consumidores con las marcas. Es muy importante entender los sentimientos generados por la marca y las emociones internas de los consumidores principalmente. Esto es, crear experiencias afectivas es esencial para construir una marca. Esta puede ser desde estados de ánimo vinculados a la marca hasta fuertes emociones con alegría, pasión y orgullo. ¿Qué ocurre? Hay productos que verdaderamente sabemos que son dañinos para la salud, como los refrescos esos negros, ¿verdad? Entonces, sabemos que sí, pero ¿qué te hace el producto? El producto lo único que hace es llevarte a un estado emocional, ¿verdad? O sea, hay que convivir, hay que estar unidos, hay que sonreír, hay que darle una buena cara a la vida, la alegría siempre es importante, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues yo te hablo de cuestiones cognitivas y quizás el producto no. Claro, el sabor sí es parte esencial en el concepto y la adicción a ciertas cuestiones, como las unas papitas, ¿verdad? La sal, ¿verdad? Obviamente todo eso, sabes que productos chatarra, productos X o Y, pues sí, lo único que te pueden decir es que la cosa está padre, ¿no? O sea, te tienen que hacer una comunicación totalmente afectiva, esa dimensión afectiva es muy importante. Al igual también hablando de los clavos o al igual ambiente donde el autolavado, la conexión afectiva, que tú llegues y estés en un lugar esperando el carro totalmente agradable, no en una silla incómoda, no en una silla, que estés en un lugar agradable donde puedas tomarte un café, puedas platicar, puedas llevar a cabo, que digas, esto no es una sala de espera, ¿verdad? Es totalmente diferente. Es cuando el día que los doctores comprendan que las salas de espera no son una fila de sillones, van a tener un lugar mucho más afectivo, mucho más agradable que lo que se está haciendo, ¿no? El tener ahí unos sillones y ya piensan que ya es una sala de espera. El día que los médicos comprendan que también la relación debe ser afectiva, es muy importante. ¿Por qué? Pues es parte de la medicina. Las dimensiones de comportamiento apelan a las experiencias relacionadas con el cuerpo físico, estilo de vida e interacciones con la marca. El comportamiento se refiere a las actitudes que tienen las personas, no es tanto la parte afectiva, sino actitudes que tienen y el comportamiento que tienen los seres humanos que responden conductualmente en base a sus pensamientos y sentimientos. Esta ya es una conjunción de la dimensión del comportamiento. La gente se comporta de diferente manera ante diferentes situaciones, ¿verdad? Muchas personas, de acuerdo a esto, sienten que el traer una ropa de marca significa estar en un estatus social que es aceptado por muchas otras personas, que se vea el cocodrilito en la playera, que se vea la palomita, o que se vea
las siglas ahí impresas en la camisa. Entonces, el caballito, esto tiene que ver mucho en esa dimensión de comportamiento, cómo se comporta la gente. Y por último, la dimensión social. Se refiere a la interacción que va más allá de los sentimientos privados y personales de los individuos y que los llevan a relacionarse a terceros e implica una conexión con personas y grupos sociales. Es que quiere decir, ¿qué tanto me hace la aceptación social? Todo esto va muy relacionado a las cuestiones, a la pirámide de Maslow, que lo hemos platicado aquí también, de las necesidades. De acuerdo, como vayamos cubriendo nuestras necesidades, estamos hasta el punto de autorrealización. Pero una parte importante es la dimensión social, donde podemos estar conectados con otras personas. Entonces, no vivimos en un mundo aislado, ¿verdad? Estamos aislados ahorita por estas cuestiones. Pero bueno, tratamos de ir socializando y comportarnos, porque hay muchas cosas que hacemos y que nos funcionamos en base a los demás, a las personas que nos rodean y a lo que nosotros aspiramos. Las aspiraciones son muy importantes en un ser humano y es parte esencial de los conceptos de mercadotecnia. Entonces, sí, si quieren construir una marca, tienen que tener cuidado en estas dimensiones, principalmente en el marketing de experiencias. Va a ser un viaje del consumidor desde que nace la necesidad hasta que se toma la decisión de adquirir un producto, un servicio, una marca, lo que ustedes gusten, ir a su negocio. Soy Guillermo Rodríguez, La Mercadotecnia. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias por su complicidad. Estaremos en contacto el próximo lunes a las 5 de la tarde en Audiografía. Los espero. Música, comentarios, reflexiones y marketing. Memo, muchas gracias. Y a cuidarnos, Memo. Están creciendo mucho los contagios. 81 el día de ayer, con 8 muertos. Pues sí, y así vamos a seguir. Yo creo que esto debe parar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Esperamos que, dicen que en agosto va a llegar el techo, esperamos que llegue el techo y ya empiece a disminuir. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser conscientes, usen el cubreboca, y si no tienen que salir a trabajar, quédense en casa. Si tienen que trabajar, bueno, pues mis respetos, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero con todos los cuidados, si nosotros los cuidamos, cuidamos a los demás. Así es, Memo, hay que cuidarnos todos. Muchas gracias, Memo. Cuidados, gracias, muchos cuidados en casa y saludos a la familia. Muy amable, gracias igualmente. 9 de la mañana en punto. Gracias, buenos días.